abrazo, players, en este gran viernes, motivados, contentos. ¿Por qué? Porque hoy es día de play y más. ¿Por qué? Porque tengo aquí un acompañado muy especial. Pero antes de comenzar, quiero recordarles rápidamente las páginas de internet donde nos encuentran. En el Facebook nos encuentran como Play, así de sencillo, con mayúsculas, donde deben estar muy al pendiente porque tenemos las mejores promociones para todos ustedes. También en el Twitter nos encuentran como Play-AGS Oficial. Ahora sí, vamos a darle candela, vamos a comenzar con toda la energía, mi estimado. Platícanos, ¿quién eres? ¿Eres Carlos? Así es, me llamo Carlos Gatica y bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Muchas gracias por invitarme a Play. Vengo a presentar mi segundo sencillo, que se llama No Vale la Pena. El primer sencillo con el que salí yo a la escena musical se llamó Como Te Explico, una canción que escribió en los Ríos Roma. Y bueno, esta es No Vale la Pena, que es una canción que yo escribí. Y la verdad que muy contento de venir acá a presentar también mi disco, que ya está a la venta. Perfectísimo. Oye, a ver, antes de comenzar con las preguntas interesantes, yo quiero preguntarte algo que yo creo la gente se está preguntando, ¿no? ¿Cómo comienza tu carrera musical? Porque yo me entero que tienes un papá futbolista, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esa batalla mental en donde dices, no, quiero música en vez de fútbol? Pues mira, como tú dices, mi papá es futbolista profesional. Mi abuelo también fue cantante por parte de mi mamá. Entonces, siempre tuve como las dos inquietudes, ¿no? Tanto la música como el fútbol siempre fueron una parte muy importante de mi vida. Y bueno, cuando llegó la edad de decidir, me fui por la música, me gustó más la cantada. Y la composición, y bueno, ni hablar, la verdad que tengo la suerte que mi familia me ha apoyado siempre y hoy tengo la posibilidad de sacar mi primer disco. Perfecto. Oye, platícame, ¿tienes alguna inspiración? Porque ahorita, fíjate que ahorita que llegaste al canal, alguien dijo, está Carita. ¿Qué hubo? Entonces, a ver, platícame, ¿tienes alguna inspiración por ahí, alguna chava, alguna experiencia, algo interesante? Pues mira, siempre me gusta escribir cosas que me pasan, cosas tanto de amor como de desamor. Creo que es más fácil que la gente le llegue la canción cuando es algo verdadero, cuando es algo que realmente sentiste. Entonces sí hay alguien ahí, en esta ocasión no, porque la canción se llama No Vale la Pena, que es justo de ¡híjole! Medio ardilla, ¿no? Medio ardilla, como de despedida. Pero bueno, la verdad que siempre intento pensar en alguien cuando escribo la canción. Oye, perfecto. A ver, platícame primero. Tienes dos sencillos que son los principales, ¿no? Sí, ¿cómo sí. se llama el primero? Se llamó Como Te Explico, que es una canción muy romántica que habla de un cuate que no sabe cómo decirle a esa persona que la quiere, que quiere estar con ella, tiene miedo a que lo baten. Y bueno, y este segundo sencillo es todo lo contrario, ¿no? Se llama No Vale la Pena y habla de que, bueno, muchas veces la gente o las parejas no valen la pena, ¿no? Y estás llorando cuando cortas y así. Suele pasar. Y no valía la pena. Sí. No, muy bien. Perfecto. Oye, pero me platicas también que esta producción de este video fue muy interesante. Te fuiste hasta el otro lado del mundo a hacer esta grabación, ¿no? Sí, nos fuimos a Tokio, nos fuimos a Japón. La verdad que fue una oportunidad muy padre. Cuando a mí me dijeron ahí en la disquera que querían que nos fuéramos a hacer el video a Tokio, le dije, ¿Tokio con qué calle y en qué delegación, no? La verdad que no me la creía. Sí, no me la creía hasta que no estaba en el avión. Pensé que me estaban bromeando. Y la verdad que la pasamos muy padre en Japón. Me divertí mucho. Fue una experiencia muy bonita poder conocer un país tan diferente al nuestro. Y bueno, espero que a la gente le guste el video. Ya está ahí en redes sociales para que lo chequen. Y también aquí a través de Play. Play, lo más nuevo de la música, información de tus artistas favoritos y eventos está en Play. Play. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.